recorriendo la biblioteca Franklin sorprendido porque me habían dicho que era impresionante, pero me voy conmovido, la verdad. 80.000 ejemplares. Siento que no es la primera vez que visitas San Juan. No, no. Lo que pasa es que vine mucho con el tema del teatro. Ah. Entonces, venís un día, armás, haces la función y te vas. Pero, y claro, conozco mucho los teatros, el Teatro Bicentenario, obviamente que la Casa Sarmiento también. Pero no, no la conocía. La verdad, estoy sorprendidísimo. Me habían hablado un montón la gente de la CONAVIP. Y ansioso por lo que va a seguir en el resto de la jornada, ¿no? Sí, sí, muy ansioso. Ahora nos vamos a una de las casas del Bicentenario y después a encontrar con el gobernador. Todo el día, hasta las 9 de la noche. Actividades. Esta tarde, aparte, también visita la Casa de Sarmiento. La Casa de Sarmiento, obviamente. Esta tarde creo que a las 16. Bueno, y a propósito, Sarmiento, el CCK... Están contentos, ¿no? Sí, obviamente. Lo que eligió el presidente, se va a llamar Palacio de Libertad y el Centro Cultural Sarmiento. Bueno. El edificio de Palacio de Libertad y el Centro Cultural Sarmiento. Una forma de reivindicar también el nombre obviamente, de Sarmiento, que sí, estaba muy relegado. ¿No? Muy relegado, muy relegado, no sé por qué motivo. Político. Porque sí, político, seguramente político, vos tenés razón. Como yo no vengo mucho de la política, pero ahora sí, seguramente político. Secretario, mucho también se ha hablado sobre el tema de una posible censura, tal vez de algunos temas en lo que son los centros culturales, mira, de la Nación. Sí, mira, nosotros tenemos 130 casas del Bicentenario. Eso pasó en una casa del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires. El tema de nosotros a las casas del Bicentenario, como voy a ir ahora, nosotros le proveemos materiales y se está empezando a proveer programación artística de todo tipo, así no la hago muy larga. Eso pasó en una casa del Bicentenario de la provincia de Buenos Aires. La gente que trabaja ahí no es gente de la Secretaría de Cultura. Cada intendente pone empleados municipales, sería. No me quieren decir dónde fue, ni me quieren decir en qué casa fue, ni nada, y no puedo tomar ninguna medida. Pero eso, nada que ver, acá no pasó nada. Yo me enteré por los medios igual que ustedes, no sé qué le dijo la persona esta al persona que quiso llevar era una película, creo. Así que, bueno, nada, pero no hay ningún tema de nada. Si se fijan la programación del Palacio de Libertad o de los lugares, el Centro Cultural Borges, van a ver que es una programación diversa y que no hay ningún tipo de censura ni de nada. Justo a mí, me dicen que vengo. ¿Qué iba a pasar con el cine? Porque, bueno, se ha detectado que habían apoyo a películas, por ejemplo, que tenían 5 espectadores. 4 espectadores. Yo creo que no fueron ni ellos a verla, ni los actores que la filmaron fueron. No, el cine, la verdad, Carlos Pirovano está haciendo un gran trabajo. Ya salió implementada la nueva ley, o sea, o la nueva modificación. Y, bueno, se está como reorganizando todo, pero va a haber subsidios, va a haber créditos, se hace el Festival de Mar del Plata en noviembre, fin de noviembre, así que, bueno, estamos...